Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací, el sertinero de mis promesas de amor, bajo su tierna lucecita yo la vi, a mi bebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, darme mi vida, terminaré. Bajo tu reparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan, con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La veretanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción. Dice su ruego. Bueno, básicamente, antes que nada, lo que quiero resaltar del festival es la buena onda que hubo entre la banda a la hora de tomar decisiones, imaginar. La iniciativa de Juan Termiño, y digamos, creo que es la primera vez que realmente se hace algo a pulmón, tan a pulmón y de las magnitudes, ¿no? De la magnitud del festival este. Creo que es un poco refleja lo que siempre, tal vez, la movida popular se llena la boca de hablando de unión y tantos códigos que a veces no aparecen, pero bueno, que creo que esta es una de las primeras veces que aparece a gran medida. La primera vez que se ve reflejado. Sí. Por lo menos en una escala tan grande, ¿no? En un lugar tan grosso, en bandas tan importantes. Supongo que uno está contento por eso. Así que bueno, estamos con muchas expectativas por este show, que participan 12 bandas, la verdad la primera vez en Argentina que se hace esto. Ojalá, como siempre decimos, se puedan hacer muchos más. Y bueno, ojalá que venga mucha gente y así que salga todo bien y va a ser una gran fiesta seguramente. En fin, acá esperando para empezar en lo que va a ser el Stream Fest. Esperemos que salga bien, porque las bandas la verdad que pusimos mucho de nosotros y que la gente ojalá que apoye esto, que es una iniciativa nueva y que ojalá que sirva para que en el futuro se siga haciendo, ¿no? Lo que me parece que queremos todas las bandas y mis compañeros acá presentes también. La verdad, bárbaro la organización, arriba el sonido bárbaro, no hubo casi ningún problema con respecto a eso. Y la gente copada, hay gente que, o sea, que era lo que se esperaba. Y bien, bárbaro, contento. Sí, ya el próximo me parece que va a haber más gente, así que buenísimo. Esperemos que venga más. Bien, mucha adrenalina, loco, por mi parte. Bueno, gente, ¿qué tal? Somos Ofelia, Joaquín y Hernán, y nuestro Sadomaster. Y bueno, estamos acá en la previa al Extreme Fest, a punto de clavar un asado. Nada, sacándonos la resaca de ayer, preparándolo. Una coca activadora. Para la de mañana. Y bueno. Y bueno, que salga todo como tiene que salir. Perfecto. Para adelante. Bendición. Es para mí un orgullo ser parte de esta fiesta, una fiesta de música extrema, que en tantos años que tuvo el metal, que vio a los grandes del metal, se estaba debiendo algo a nivel nacional. Esa deuda hoy queda saldada. Son 12 bandas
de música extrema, con un muy buen sonido, con muy buena predisposición, con mucha amistad entre las bandas, compartiendo una hamburguesa, tomando una cerveza. Eso es realmente lo que vale. Ojalá que este sea simplemente el puntapié inicial a algo que la gente está acompañando, que va llegando de a poco y que sin duda quede como un estandarte. Por muchos festivales más, los saluda Javier Bianchi del programa Toda Máquina. Bueno, acá si no sabemos qué banda somos... Somos Las Primas. Somos Las Primas. Pero bueno, loco, no, gracias a toda la gente que organizó y a vos, Calvete, también por habernos convocado. Y bueno, espero que... Lástima, te gusta la plata, ¿sí? Claro, lástima. Pero bueno, no, fuera de joda, loco. Nos sentimos cómodos. Vení, Pocho. Estamos cómodos. Mira Pocho, ahí, el merchandising. La última que faltaba. El festival de Estrebonía. Sí. Y bueno, también Pocho, por agradecer a toda la movida. Lo conocimos hoy, loco, después de tantos años, lo pude ver a la banda y contento, loco, estar en ellos también, ¿no? Bueno, loco, yo qué sé, no, está todo bien, nosotros sentimos gusto. Todavía seguimos disfrutando, están tocando las bandas. Faltan bandas para ver todavía. Para ver, y no, nada, loco, bien. Bien, así, nada de estructura entre nosotros, somos normales, comunes, nada. Y también, una cosa que regreso, fuimos la única banda de black metal que participó del evento. Por suerte hubo una muy buena aceptación. Tuvo buena aceptación. Una muy buena respuesta, sinceramente, del público. Una buena cantidad de gente. Tranqui, loco. Muy bueno el Stream Fest y bueno, espero que se hagan más. Se va a repetir. Que se siga repitiendo y mejor, que salga la cadena, vaya progresando. Gastón de Necrofilia acá, con esta expectativa muy linda. Estamos esperando los patis que se están haciendo el asador. Y bueno, muy lindo acá, la gente está laburando. Y bueno, acá le doy el turno a que hable mi compañero Sebastián, mi guitarrista de Necrophiliac. Y bueno, contento de tocar en esta fecha. Claro, Orlando va a girar Necrophiliac. Bueno, estamos acá poniendo el hombro y bueno, esperando que esto sea una fiesta. Que se vuelva a repetir, ¿no? Que sea un punto de partida para que las clases de recitales se hagan más seguido. Nosotros somos... Sorcer, ahí está. ¡Sorcer! ¡Sorcer! Vamos a abrir el Brutal Sorcer Fest 2010, edición 1. Vamos a abrir, vamos a tocar primero. Bien rápido, thrash metal pesado, duro. Tupá y bandita. El pibe, el bajo, falta el mata y María. Esto es lo que importa. Los pibes, ahí están todos. Alta movida, esto va a ser filmado. Grabado de consola, todo esto se va a editar, va a quedar muy pro. Y las próximas ediciones, marcámelo ahí a la edición, que se está cagando la risa. Y la segunda edición, mejor todavía. Y si quieren escucharnos, MySpace Sorcen número 1. Pará, myspace.com/Sorcen. S-O-R-G. S-E-E. Sorcen 1. Apretás Enter y escuchá los temas. Gracias, Francisco, por invitarnos y a las bandas. Escuchen por la radio, que te van a pasar en vivo. ¿Cerraste, negro?